Hola, somos los Pichi Boys. Y bienvenidos al show que más te gusta a ti. Oh, yeah. A ti que eres caliente. Ya, yeah, baby. A ti que te gusta el, el chucuchuco y ñaca, ñaca Baby, yo espero, oh. espero que hayan disfrutado la introducción de ña mm. ñam ñam que le hicimos al show de hoy. Quedó lindo, quedó lindo. No, eso se queda, eso llegó para quedarse. Eh. No, eso se llegó para quedarse La introducción, <laughs> eso llegó para quedarse. Eso va a ganar un Grammy el año que no, viene. señores. No, un Ñami un Ñami Un, yami, un yami. <laughs> Ahí fueron, cientos los mensajes de los fans que escribieron diciendo de que. De que le encantaba. No, y hice uno, de yo trabajo en un lugar, tú sabes, medio que serio, y tenía los audífonos puestos y me estaba riendo por un imbécil. Y después me pasé el día entero, eh, a todos los de trabajo le decía ñaña. Todos los ñañeaba, a todos los ñañeaba. Ya tiene, pásame los ñañeles, en vez de pásame los papeles, los ñañeles, Pásame el Entonces, otros escribieron que, que trabajan juntos y escuchan el podcast juntos. Y de un lado a otro el cuarejado se gritaban cosas en entiende ¿entiendes? Bien, bien, me gusta. ¿Entiendes? Somos los ñañe boys Prende poñí Así que nada, eh, qué bueno, qué bueno. Que las estupideces nuestras ustedes las comparten y, y las hacen más grandes todavía de, de lo que son, ¿no? Así que sí. es lindo. El intro se queda, Ay, querido. No, no, querido fan, querido miembro, porque es hasta miembro. Todo esto gracias a un miembro, eh. Es hasta miembro. miembro pidió, sugirió de que. Que ya no éramos los mismos porque ya no teníamos intro en los sí, podcasts, sí. entonces nada tira ahí está tu intro y espero que lo disfrutes. Eh, vamos a, vamos a hacer un podcast un día que sea solamente el intro, una hora y media. Sí, ¿Por no. qué no? Ahora viene las vacaciones, vamos a tener que rellenar una pila de días No, y hacer un podcast, lo, lo que está de que hacer un podcast una hora, hablando en ñaña todo el mundo. <risa> Ñañando. <risa> Ñañando durante todo el podcast. Nada, señores. Eh, tremendo show que tenemos para ustedes el día de hoy. Les recordamos que mañana, último viernes de Memorias de la Sierra eh, en Miami hasta el 2027, ¿ok? Mañana es el último viernes, así que si no has comprado tus entradas, estás tarde, entra ahora mismo a lospichuby.com y compra tus entradas. Queremos tener un fin de semana lleno. Queremos despedirnos del teatro lleno. Así que hubiese sido más fácil, hubiese sido más fácil haber, por ejemplo, cancelado el viernes y solamente hacer el sábado para así eh, garantizar que llenáramos uh -huh. eh, porque sé que se hacen, lo están haciendo por ahí. Sí. Pero, no. pero, Estrategias. <risa> estrategia. <risa> <risa> pero queremos, queremos llenar los dos días. Queremos <laughs> llenar los dos días y que, y que usted vaya y nos vean y, y disfruten con nosotros. Y, y despidamos a, a Memorias de la Sierra como se merece. Te estoy garantizando desde ahora, no, 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 no es bluffing. Vas a ver dos funciones completamente diferentes. Porque ya nosotros sabemos. Uh -huh. Que la obra se va y vamos a joder. Es decir, vamos a hacer dos funciones en jodedera. A, ver, a mí, si no la habías visto hasta ahora, ibas a este fin de semana, lo que te vas a encontrar iba a ser... No, Y ya lo hemos dicho aquí, vamos a hacer dos funciones para nosotros. Sí, sí, o sea, sí, sí. Vamos a subirnos arriba a divertirnos, a gozarnos. Gozar o sea, a... como nunca hemos hecho en memoria de la Sierra. O sea, sí. nosotros decimos, ya esta, esta esta obra que ha sido súper importante, se va. Ya está ahora las últimas dos funciones. Vamos a gozarla nosotros, vamos a joder y vamos a hacer lo que nos dé la gana de arriba. Es, van a haber dos funciones únicas. Así que arranca para lospiubé.com y compra tus entradas. Porque este viernes y este sábado va a ser una locura lo que se va a vivir en el Teatro 8. Este, Machere, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Oh, más bien. ¿Cómo te encuentras, hoy eh, Te me dijiste que Happy, te, happy. Porque está la reina aquí. Eh, estuvimos hablando antes de empezar el show de que te, te hackearon una de tus tarjetas de crédito. Sí. <laughs> el, el carme existe, ¿eh, cabrón? <risa> <risa> cosas que pasan. Cosas que pasan. <laughs> ¿Tú, tú después te la Cora, yo, sí. yo yo me imagino, yo yo pienso de que hay algo más aquí que nosotros no nos hemos dado cuenta, que esto es un un autorrobo. Un autorrobo, sí. Es sí. un autorrobo. O sea, él mismo él mismo o sea, se hace No, se, papi, no, con no, la federal después, no se joden Para que pues da tú no, no, todo el mundo, ¿sí? no. A ti te vale madre. No. no porque, no, porque no, te dan no, vale no, vale no, un trancazo no, no, y vas, mira cómo pittiri Aquí te vale madre. Te vale madre. López, tú qué tal, cómo no, estás, mi amor? Chico, hoy me siento feliz. Hoy estás contento. Sí, hoy me siento muy feliz. ¿Y eso? Nada, es que yo quiero ser el Yo quiero Echenes ser amigo. Náucrates de tu vida. <laughs> eso es una palabra, eso, eso está al revés. No. ¿Estás diciendo no. al revés? No, no. Echenes Náucrates. <laughs> Creo que eso es latín, no, ¿eh? eh no, eso no es latín. ¿Qué este lenguaje es? Ese es el nombre científico de la remora. <laughs> ¿De ¿la qué? <laughs> ¿Es una remora? Es animal. ¡Que el se chico. le pega a los pescados! Tienes es Náucrate? Un pega de toda la vida. Un limpia de toda la vida. Eh. Pégatele, López, pégatele. 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 Oye, y, y este Náucrate, este viene sin baby oil. Esto es completo oh, para el Este Náucrate es rapón. Este Náucrate es rapón. Nada, señores, eh, vamos a comenzar el show. Sí, es jueves. Ya está aquí ya. Oh, al fin. Me la... han pedido durante tres semanas. El, el mismo mamón que pidió lo del intro. Sí. Eh, puso cuando terminó atrás ah y sin decir que hace rato no viene nena no no y mucha mucha gente porque no sé por qué por qué rápido damos esa sensación ya votaron a nena ya votaron hijos a nena. de puta sí si ven que si ven que alguien no viene y seguimos hablando de esa persona es que webbe exacto el día que ustedes no vean a alguien aquí y no se menciona ver no, no pregunten porque no vamos a decir no pregunten porque nosotros somos caballeros aquí la, las cosas las resolvemos internas aquí cuando alguien se va eh, o no vuelve más, eh, se resuelve interno <laughs> y no salimos haciendo un especial. Eh, te vamos a contar porque no está. No, no, porque eso es, es clickbait Y no, no nos gusta hacer eso. Nuestro, los trapos sucios se lavan en casa. Pero bueno, ella sigue aquí y va a seguir aquí por mucho tiempo Al más. Fin llega, hasta eh. que este show esté. Señoras y señores, eso somos los Pichi Boys. Ay, ¡Qué feliz! Ha vuelto, qué linda ha vuelto, eh. ¡Qué fresquita viene! Sí, sí, Está más linda de cuando te fuiste. Sí, sí, sí. porque la última vez que estuviste aquí te jodimos con lo de la edad y has vuelto renovada. Te fuiste... No, se fue como un águila para arriba de una montaña, se rompió el pico y ha virado para acá que es un cañón. hay que decirlo se cortó el pelo, se lo pintó. Sí. Está cinco años más joven de la última vez que viniste. No, el olor que hay aquí. Es sí. increíble. Sí, sí, ah, llego, Muchas gracias. Llevo, nena. Usa más rica. A, a, a romper. <laughs> hoy me eché el perfume pensando en él. Dije, hoy voy. Hoy, hoy lo voy a matar. Fíjate, Dios Tiene, con tiene todo. la calva roja. Tiene, hoy le sacaste una erección. Hoy le saco un pelo man. al calvo. No, no, fíjate, me puse zapatos y todo Todo sí, lo que sí, él sí, mira, sí. todos sus puntos de vida. Y hoy a matar. Qué <laughs> bueno, nena, ¿cómo estás, mi amor? Estoy feliz, estoy. Me siento bien. ¿Qué, ¿Qué tal la gira? Un éxito total. Te he visto bueno, por todos lados ahí, acabando. La gira ha evolucionado muchísimo. Uh -huh. La última función en Nos Dallas. ¿Ha evolucionado? ¿Qué hacen? ¿Ya quién van en vivo? <laughs> Me pasó. Ahora en Dallas. Ven, ven, ven. ven. No, no, para es que, que La pasar. gente son muy confianzuda, ¿eh? La, están hey. agarrando mucha confianza ya. Hey. Estoy en Dallas y miro así, estoy leyendo algo una parte, creo que de, de esto erótico. No sé en qué sección estaba yo. Y cuando miro para el lado, en pleno teatro, Ajá. por mis tres hijos. Una muchacha que estaba sentada aquí, al lado había otra pareja y aquí estaba su esposo. Esta mujer que estaba aquí, yo no sé, porque yo automáticamente fallé. Porque le llamé la, o sea, la atención y dije, ¿pero qué están haciendo ustedes ahí en esa esquina? Se la estaba chupando. Ella, el tipo. ¡No! ¿Mujer, una mujer a la otra mujer. ¡Qué, cosa Oye, más? qué, qué bien, bonito! ¿qué? ¿Qué? A ver, se ¿Por, ve? ¿por qué no tenemos nosotros ¿Eh? un público? Lo más que pasa con nosotros. Hay un viejo que se le da un peo en el ¿De teatro. ¿De verdad? ¿De ¿De te, de asusta, verdad? te asusta, te ¿eh? asusta. No se veía nada gráfico ni nada, sino que ella tenía a medida que ha ido el show, las personas ya van un poco más atrevidas. Vestida más sexy, con transparencia. Y el, el, la chica tenía puesto cuando ¿Cuándo tú tienes el próximo oh. que en Miami? No. En diciembre, todavía falta. Tenía puesto, eh, como que el vestido se le iba así entre medio de las piernas ya. y parece que la que estaba aquí al lado se lo echó un poquito para el ay, lado. No rico. tenía panty puesto y la otra dijo, ay, como ah. el perro a la hoja. Qué eso, bien, padre. qué bien. Dallas, me impresionó. Dallas qué, me impresionó. Qué perro y qué agua. Y cómo estaban las muchachas. Eh, Dallas un público precioso, no había cubanos, muchos mexicanos, pero óyeme qué calientes eran. Sí, los ¡Ladruy! mexicanos son calentones, los pero mexicanos. Pero muy calientes. Pégate el micrófono, Anita, que lo tienes en la, en la. Perdón. Muy caliente. En media función leyendo parte erótica, la mujer se le subió arriba al hombre sentada, o sea esa la gente de Texas son más calientes linda bueno, eh, nena alguna experiencia que has tenido chocaste con algo ligaste algo algo que hay en el jamón siempre liga no ¿Eh? no no estoy tranquila, tranquila? Está tranquila tranquila nena Lda. me gusta una muchacha te gusta una muchacha oh, sí. oh. Oh. amor señores amor oh, no, 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 se, acerca, no, no, no. se acerca se acerca no. un romance Ay, cuéntanos esta muchacha cuéntanos de ella y quién es ella quién? en no. qué lugar oh, se no, enamoró no no, no 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 ya nos cuente de qué es ella pero de qué ciudad por lo menos no 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 Edad, si quiere, vaya. Ok, no puedes decir ni ciudad. No quiero. Ok, edad. Eh. ¿23? ¿24? No, paña no, no, joda. No. Dice que le gusta, ¿no? Le gusta. Sí, cualquiera se la ah, no, no, sí, Le gusta, no, no joda. La cerveza fría se la toma cualquiera. No, 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 23 añitos, no joda. Macheta, a ti te gusta y no la has visto. No, ¡Ya! 23 años, no joda. La que no esté buena, los 23 no va a estar buena sí. nunca en la vida. Es verdad, ¿Tú ¿verdad? ¿tú sabes cómo eso es verdad. sea como está el colágeno Ay, pues, ahí? Es cuestión de eso buena, a ve, porque hago afinidad, porque me gusta cómo habla, su comportamiento. Sí, sí, Ustedes sí. Ya está bien, toda esa muela está linda, pero está buena. Sí, ah, me gusta como habla y su comportamiento. Sí. No joda, y, nena, el, por y el par de tetas y el culo que y tiene jajame. también parado. No, claro, todo te gusta, nena. Es como uno, uno llega con billetico y se empata con una jevita a uh -huh. un 20 años más joven que uno y dice: Ay, es que él es tan interesante. Sí. Me encanta cómo habla. Y lo peor es el tipo: Está muerta está como no La tengo loca. M ok, nena, cuéntanos de esta muchacha. No, nada, me gusta, me gusta. Pero ya. Sí, sí, ya. Ya, le pasó por arriba a Nena 20 veces ya. ¿Verdad nena? nena? Nena las hace como ¿Te acuerdas de los caballos mongoles? Sí. Cuando hacían en, en Los mongoles Cuando iban a sacrificar a alguien ¿no? Que iban a echarse a alguien lo, lo ponían, Los envolvían en unas alfombras Y los ponían en el piso y los ponis mongoles, que eran los caballos que ellos tenían, por lo menos 50, 60 de ellos, uff, les pasaban por arriba, uff, un par de veces hasta que lo mataban. Así como Nena le está pasando por hasta arriba. Sí. Nena. Como ponis mongol. Y, y tesoro. ¿Qué, qué, qué dice qué tesoro? De está bien, está contento. Está contento con él? Está ella? contento. Ella no va a estar contento. ¿Sabes no va a estar contento. contento. No contento? sabes que tú jefe ve a la casa y te diga, tenemos una novia, tenemos, porque estos tenemos. Es verdad. Sí, no, 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 no. Tenemos no, una no, novia no, de 23 años. No, no. ¿Qué vamos a hacer? Y te enamorarnos. Eh, no, no, de eso, es que me gusta, esa gema me gusta Y la cara de Tesoro, en serio, qué bien se siente escuchar eso bro? Sí. Pero ¿sabes? ven acá, eh, ¿te gusta como por una relación formal? No sé, Michael, no me lo he planteado, pero me gusta, me gusta pero, mucho Pero te gusta mucho más que un polvo o sea, Sí, 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 claro pero sí. no me he bien Ella ve podcast Claro, está en Miami, esa muchacha es aquí de Miami Sí, claro, venga ese sí, ver sí. Ve podcast sí. Me imagino, le, sí. le gusta le, ah, ir a un besito triste. ahí. Qué bien, nena, no, qué bien. No tiene amita. Oye, ¿qué pasa, Le <chab> suben las manos. ¿Quién está preguntando? ¿Quién está? ¿Dónde la conociste, nena? Oye, no, ya dije que no iba a decir más nada. ¿tú, qué, pues, ¿Tú lo trajiste? No, nada, nada, me gusta una muchacha ya. ¿no? Pero Entonces, tú lo trajiste, tú lo pusiste ahí. eh Nada, me sigue. alguien que me sigue? Ah, una fan. Qué bien, qué bien. Cuidado, eso es peligroso. <laughs> es peligroso Hay gente que sale por techo No, pero no No, 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 tiene, no, no necesariamente pero, ¿Tiene pestañas postizas ella? No Ok, eso ¿Eh? es bueno. Es una no, muchacha no Eso sí. es bueno. La pestaña postiza. Y me llamó mucho la atención. ¿Qué hace la pestaña postiza? <laughs> no, la pestaña postiza complica. Eso me lo enseñó el Sí. el fin de semana. ¿Sí? Algún... ¿Qué te enseñó? ¿Qué te dijo? Que, la... que no confía nunca en una pestaña postiza. Sí. Te dice que la pestaña postiza te hace, wow te tener un cambio de luce. <laughs> <laughs> Moynero viene la semana que viene, lo voy a traer la semana que viene para que nos sí. cuente el tema de la pestaña postiza. Dice, cuando no te das cuenta y de repente estás ahí el aire en el ejecutivo metido. digo <laughs> <Y> la pestaña. Hacer <laughs> 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 la pestaña postiza... <laughs> hay aquí en el Si sí, es que tenerle cuidado a la pestaña postiza. Ah, te ¿Te han escrito mensajes a la, la gente, te han, te han el segmento mira. de las preguntas, porque Muchachos, como hace rato que no vienes. tengo una cantidad de personas que me han escrito: el gurú, el gurú ha acabado, el gurú no sé qué más, ¿qué estás haciendo? Ah, horrible el gurú va. dime qué estás haciendo por una cantidad de personas que me han escrito que te han dicho del gurú que está no acabando que, que, que no pones una no que el gurú ha destrozado a, la, a los matrimonios a la gente que ha escrito <laughs> e e e incluso fíjate que ya la gente ya ha parado de escribir y todo sí. ya solo mandan fotos de muchachitas desnudas ya no escriben que <laughs> en google pero pues son muchachitas que buscan sí sí no pero hay algunas que son ellas no porque sí porque se hace un seguimiento <laughs> porque López pide mira ah, ¿quién está encargado no. del seguimiento? Eh. ¿Qué encargado del Yo seguimiento. No sé. Lope, Nena, ¿tú no, eh, tú, no, tú no has estado viniendo, pero López le pide cosas sí. muy, muy particulares a las muchachas. López es el encargado de risa no López va hasta atrás. No te creo, no te creo. No, López va hasta el fondo. Lope, Lope, uh, Lope, van, él, va a ver si es mentira. A López le dicen, le el, dice, ponte una camiseta de Real Madrid y busca un pomo de sobrante. <laughs> es buzo eh, eh, de chao. Sea, va siempre hasta el fondo, le dicen a López. Sí. Pero, pero no, han entrado cosas buenas han cosas buenas. Y buena... pregunta buena también. Mm. La, la parte de preguntas me gusta. La parte de las preguntas la son buenas, pregunta pero, buena, pero a, buena, a mí ¿no? me gusta mucho una una algo que pasó con, con el gurú, que las muchachas mandaban su foto para que el gurú le diera puntuación. Sí, sí. mandaba muchas. Sí, pero destrozaste a un par de gente. No, el, el gurú siempre dice <laughs> la verdad. Sí. El gurú es sincero, el gurú no lo aconseja no. mucho. Muchos se vienen y lloran conmigo, pero qué tú crees, que yo mira, que mira la foto. No, ¿verdad? porque el gurú lo dijo un día de que es de que, eh, la diferencia, esas son palabras de gurú, sí, no sí. son mías. Que la diferencia de ti, eh, no estaba para jamás en a nadie, pero tú aquí, tú aquí echabas maíz para que la gente cayera. Claro, mira, así casualmente conseguiste la gevidia de esta De que 23 sigue, que lo sigue, ¿ves? Que la sigues, ¿eh? al, fi, ¿eh? al final me ayudaste, fíjate. ¿eh? ¿Verdad? Ah, porque esa Evita escribió aquí y después fue para allá. ¡Mira! <laughs> pérate, pérate. ¡Mira! ¡Soy oye, esa, oye. los chismes corren rápido! Pero no quiero que me pregunten abre, nada. Abre el teléfono no, y busca no, no ahí no 23 años. ¡Busca 23! ¿Qué se está aquí? Ese gurú le dio un mal consejo y fue a ayudar a llorar a viene. <laughs> Y ya no le dijo, ven que aquí nosotros la pitoniza da un trato más personalizado. Yo te voy a sacar de ese hueco. ¿Por qué tú eres así, chico? ¿Qué Vena. necesidad tú tienes de ser así? Cena, el marquito el... adivinó. Esa vino a comentar aquí y después fue corriendo Ay. para allá. Busca, primo, 23 años. No, 24, 24. Vamos, primero. ¡Ah, 24! Ah, 24. Ah. Nos está despistando, nos está despistando. Aquí todo lo que ha entrado de 20 y pico años está cañón. Así que, fíjate... <laughs> Se está comiendo bien, ¿eh? Y si no, pregunta a López Pipo. Oye, cuéntale a la gente, Marquito, de, de Bakery 186. Si tú quieres comer como come nena, de, de, <risa> <risa> pollito tierno de buena calidad, pues nuestros amigos de Bakery 186. Se acerca la época de las fiestas ahora y si no quieres estar cocinando, pues llama a nuestros amigos de Bakery 186. Llámalo con tiempo, llámalo tres... Cuatro días antes, haz tu pedido para que te lleven toda la comida. Hacen todo tipo de comida riquísimo: lechón, hacen con gría, hacen de todo lo que tú quieras. Te llevan también los dulces, los pasteles, la picadera. Todo te lo va a llevar Baker y 186 para tu fiesta, para que tengas una fiesta y no tengas que estar cocinando. Llámalos, comunícate con ellos y haz tu orden ya. Y también por la abogada Mayber Reyes, si estás en la Florida y tuviste algún problema, sobre todo los fanáticos de Tampa, fanáticos de Tampa que me están escuchando, se te inundó la casa, pasó algo, el seguro no quiere trabajar contigo, se están haciendo los chivos con tonteras, ponle un abogado al seguro para que resuelva ese problema. ¿Y quién mejor que la abogada Mayber Reyes, que tiene mucha experiencia en estos casos y te va a poder ayudar a recibir el máximo. Eh, la máxima compensación y por tus derechos y por lo que te pasó. Llámala al 305-603-9432. 305-603-9432 es el número de la abogada Mailbel Reyes. Llámala y reclama tus derechos que tienes derechos acá en la Florida también López por Blas y Pizzería eh, Blas y Pizzería si quieres comerte una rica pizza en el área de Tampa eh, puede ser de jamón, de pepperoni, de hot dog eh, de de, no eh, a López, de si tuna de lo que tú quieras, de chorizo de la que me encanta a mí eh, Blas y Pizzería en el 4311 de, West, eh, de um, Westwater y en el 6501 de Hillsboro Blas y Pizzería bien, mañana acuérdate de los postres <risa> <risa> Mañana lee la lista de cosas. Ok, eh, eh, este que escribo es un muchacho, okay. nena. Que casi poco leemos cosas de muchachos. Dice: Buenos días, muchachos, en especial a nena. Pues si anda ahí con ustedes. Fíjate que él sabe ya ¿eh? que tú casi nunca vienes. Señores, nena, vuelto. Oye, abuelto. ya, ya, ya. Ya ya voy a estar ya porque ya tengo mi horario acomodado. Ya terminó su gira ya. Dice, primero que nada, creo que se dice primero que todo. Primero que todo. Porque primero, primero que, que nada, nada no hay nada, nada, o sea, nada. Primero que todo. Primero que todo, los quiero felicitar por el éxito que han tenido en el teatro. Eh, sobre todo en el programa en vivo. Eh, wey, este, uh -huh. Vivo en la República Checa y desde hace tres años tengo una relación con una mujer. Ella está pasada de los 40, pero no quiere que sea específico. Eh, el, no quiero que sean específicos en el programa. Eh, estoy leyendo, Tigre, estoy leyendo por primera vez tu mensaje, así que si soy específico, bueno. Tengo 34 años y puedo decir que soy adicto a la paja. <risa> 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 con ese año no se la ha quitado todavía. <laughs> si el reglamento dice 21 cada mes, pues yo hago 31 cada mes. Pero el problema es que ella no quiere y siempre la mantengo actualizada en la cama. El sexo con ella es increíble. Pero siempre quiero más y ella solo quiere descansar. Pero no quiere que me. Que Me, que me Te da una paz. Sí, exactamente. Pienso que es muy egoísta de su parte. Lo es. Porque a pesar de todo, he tenido la oportunidad de traicionarla y no lo he hecho. Eh, Traiciona, traicionó. No, no, por eso, eso, eso es un error, es un error que hace. Oye, espera, pasa, espera un momento, espera un momento y voy a hacer una pausa y un paréntesis ahí. Voy a hacer un paréntesis. Si él está dando mandanga y está con una mujer ya que tiene la menopausa, ya posa en el hombro, uh -huh. ¿eh? Y que ya tiene el juju seco y ya no puede eh, tener más, ya no puede más echar más de un palo y este hombre es una máquina sexual. Él tiene que resolver porque además no quiere que sea paja. Entonces, es una egoísta, no quiere echar un segundo palo. No quiere que el tipo sea una paja y no quiere que se vaya con otra. Entonces, sí, pero que no le pegue a los tarros. Y Dice, que va a ser papá y que va a ser. Pero espérate, déjame que aquí, el, a ver. el caso, es ¿Sí? para eso el grupo, eso que llama, ¿eh? Porque ah, se pone así, tóxico. Ok. Otra cosa y ahí da un consejo ahí. para aquellas personas que les gusta la paja usen mentol y verán que no hay dios que se la baje <laughs> saludos y bendiciones usen use no. la paja mentolada hemos descubierto la, la paja no, fría la paja oh, fría esa no te la sabías tú no que no te la hagas no eso ya lo has hecho la <laughs> ha hecho no, ni se te eso ocurra malve. ni se te ocurra poner mentol ahora me ha dado cosas con una paja mentolada no tú sabes que no que no pega para nada para nada el champán Nunca dejen que... Porque, ¿sabes? Normalmente son juegos sexuales que te tiras cosas por arriba y esas cosas. Pero, ¿qué que mi amor, ¿Qué ah. a tu que andas jugando Pica con pinche, oh. contigo, no? ¡Eh, espérate! qué bola con tu primo? No, pero, pero... Él está hablando de la botella de champán. ¿Eh? Pero, Se la metió por el <risa> <risa> Pero, pero, serio. El, el, el miembro de nosotros, uh -huh. y si, si, tú sabes, la gente se echa champán en la hoja y agarre ¡No! Serio, Pica, pincha. Esa efervescencia, eso es horrible sí, sí. Eso horrible Niros, como Niros, ¿no? Sí, sí, sí Son sí. como pequeñas agujillas Que se sí. te encajan Esa es la paja Que se que sí, le sí, dicen. Sí, sí. No, pero esto es El mentol está el vino, el vino es mejor El vino es mejor El mentol El mentol está brutal La paja mentolada Paja ah. mentolada No, y este tipo ya Imagínate Este tipo se hace 30. 30 pero hay mujeres Que le gusta Que le bajen al pozo Con una pastita de host. Sí, claro La sensación fría A mí particularmente No me gusta Pero tengo amigas que sí Y yo no lo entiendo Porque mm. yo digo Ay, no Esa sensación no. Pero a gusto los colores Claro, claro. Es como, el, es como el hielo en el pezón. Ajá. El hielo en el pezón gusta un poco más. A mí me gusta. Sí, eh, sí eso es diferente. Sí, Pero, bueno. sin embargo, no me gusta la introducción del hielo en la vagina. Me no, parece no, no, una decisión no, no. desagradable. ¿Cómo tú vas a enfriar eso? Quema, es que, hay que calentarlo, se quema. Eso quema eso. No, pero no, no, hay personas es que, que les gustan no. las sensaciones frías. ¿Verdad? Así, sí. a ese punto de hielo. Sí. Sí. Sí, pero sí, pero si la lleva hasta borracha, tú le metes un hielo en el bollo y enseguida. Ah, no, eso sí también. Eso es una <laughs> técnica de, de cosa de college. Para <laughs> 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 de <cosa> despertarse. <laughs> sí. Se le quita la nota. <ríe> <ríe> se le quita <ríe> <ríe> inmediatamente. Eso te ayuda muchísimo. <laughs> claro. Si sí, tienes sí, resaca también, al otro día. Hay algo que pasa, no sé. ¿Eh? lo vi. Eh, mira, para la resaca lo hielo en el culo y, y pruebas y después no dices. <laughs> ¿qué, qué, qué, ¿Qué le recomiendas a este amigo que no deja de hacer? Ah, no, este amigo no es? tiene nada. Amigo, escóndete en el baño ya y ya tira por el maruá. Eh, un consejo muy... Eso lo hice aquí, pero ella eh, una vez con todo un día. Yo solo me terminó... molestaba. Pero ya ya últimamente ya no entiendo más. Ya lo entiendes mal, Porque, no entiendes más. Porque claro, estoy entrando en la edad de que yo me canso. Ah, tú estás entonces en la edad de esta ah. de, la, oh. de, de la contraparte. Oh. Pero bueno, no vamos a hacer ese show porque ya lo hicimos la última no, vez. No, no, pero mira, como vine, pasa. Sí, no, no. Sí, sí. ¿Viste? Esta, no. Yo no vine aquí toda esta semana porque ellos me destruyeron y yo me estaba recuperando. Es verdad. No, yo voy a decir eh, la eh, verdad. Eh, hay tendencia a eso, pues Sahara ah, dice que no viene la semana que viene tampoco. Ah, no, porque, no. porque la hemos destruido también. No, no, pero hace, nadie no Nadie quiere venir no. ya. Lo único que nos aguantan son Machete y López. Sí, queda poco si le, le queda poquito. Vamos a ver si le cogemos más cariño a los <laughs> Vamos a ver si los valoramos un poco no. más. <laughs> si, lo, si le damos un poco más es de Son los únicos que aguantan golpes todos los días aquí pobrecito y se pasa como, lo, como los niños regañados ¿sí? pero, pero Sahari Sahari es más tío no vengo a la Ay, no, no. Vas ni así a la ver. habrán encendido porque, no, mira. Es que hizo, uno, hizo uno en los comentarios ustedes son unos como pinga Ahora Sahari no vende la semana que viene no lo juego más pesado pero es que Sahari está viniendo aquí a caernos guayaba y nosotros no podemos permitir Sahari eso la, ya. Guayaba, la Sahari tiene que ya ir para una clínica de rehabilitación de guayaba Sahari Sahari Ay, es un bueno, nivel no. ya Empezó con una guayabita Pero vea lo que está bajando Ella sí, que Camiones se, y camiones que, que la amiga tuya Que, que <laughs> la, la, la abogada que, que los abogados No tienen que estudiar nada Que estudian teatro Y que Ay, Y que señor, la ley no, no se, se estudia la Sahari Ay, está Diver. viniendo aquí A descargar el prende aquí Diver. Y eso no se puede aguantar tampoco Qué lindo Qué, qué bueno el podcast De Sahari con, con y, el nivel. sí que el nivel es estupendo No, Nive sí, es hermosa Es, es que mujer Qué mujer de verdad Qué talentazo Tenemos orgullo cubano Sí, one. 100%. Sí. La, las tres muchachas. ¿sabes? Sí, sí, la 100%. otra es cubana también, la media, que es americana, sí, 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 es media sí, sí. cubana también. gringa americana gringa sí, americana. Pero, no, pero, pero bueno, pero no, pero descendientes, sí, claro. Wow. Sí, ven, qué buen grupo, sí. ven. Qué buen grupo de gente, qué cosa más, más linda. Y lo que están haciendo, están haciendo un tremendo trabajo. Hey. Están haciendo, están, porque obviamente nosotros vemos por afuera. Eh, por ejemplo, el caso más popular, el cliente más popular que tienen es Jotaola Pero no vemos pues detrás la gente que los llaman y la gente que ayudan y las cosas que hacen, porque obviamente no son figuras públicas, pero, pero qué bueno que existan personas así, de verdad. Sí, tiene un tremendo equipo. Ahora están, sí. ayer yo pasé por allá y están las tres uh -huh. en una misma oficina. Ya tú sabes. Las tres porque ha crecido mucho. Qué bueno. Y entonces el espacio, pues, llegan otras personas. Y de bueno, ayer bueno. cuando las vi dije, Dios mío. Las leonas enjauladas. Sí. Oye menena entonces eh, más cosas que están escribiendo, pero también antes de seguir con los mensajes eh, hay unos casos que estuve guardando para hablarlos contigo porque me parecen me parecen interesantes. Estas son dos hermanas gemelas muy lindas by the way las hermanas muy bonitas las dos hermanas gemelas que quieren compartir novio. Yeah. Es decir, ellas no están entre ellas dos porque son hermanas, sabes, pero no pero quieren vivir con una sola persona para compartir novio. Han estado juntas toda la vida. Y no quieren separarse y no les interesaría compartir marido. Wow. Qué eh, más o menos perfil le están buscando a ella. Déjame enseñarte las la eh, gemelitas wow. de Es una noticia que salió esta semana. Que pero, pero, a ver. Eh, eh. La foto la podemos poner porque es una noticia que es eh, sí, ¿no? pública. Es pública. Es es nacional. Que son. Es noticia nacional. Me parece que sé quiénes son. Yo pienso que estas están buscando eh, esto mismo: ruido. Están buscando ruido. ¿Pero por qué? Posible? ¿Por qué? Me enseña un no, tipo, muy fuerte, sale, un tipo ejemplo, muy fuerte, ¿son un ejemplo de algo que puede suceder, pero eh, no, no puede suceder. A ver, hay personas que llevan a convenios increíbles. Si está el hombre con los mellizos, estos, los, los que están pegados, los siameses, que son dos hombres, y uno decidió que era gay, y se casó. Pero eh, este hombre sí, eh, pero que era el señor cool, eh. mira que linda la, las niñas. Están viendo la foto ahora Esa en no es una que yo pienso, no, 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 100% que no están buenísimas, eh. están Por el bonitas. refilón que vi el ojo, no es no, lo que pero, yo digo. Eh, estaría cool. a ver, a ver. A ver. Te la, te la mando echar para que los pero lo pero lo, lo interesante de esto es que las dos que duerman los tres en la misma cama y eso porque si no fuera como estar si imagínate que estén en camas separadas en cuartos separados ok nosotros compartimos marido pero no compartimos al mismo no, tiempo no, 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 entonces para no, qué no. te sirve porque estás con la misma mujer Exacto. dos veces yo no, lo veo no 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 es igual no igual yo, no igual, no 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 igual no no ninguna mujer tú, es no, igual no no pero tú quieres una diferencia o si no van a estar las cuatro tetas juntas si no van a estar cuatro tetas juntas, que es lo que hace esto maravilloso, Exacto. entonces tú no vas a hacer nada con estar con una mujer y decir, ok, voy para donde está tu hermana. Y estar con la otra, que es exactamente no, igual. No, no es exactamente el, igual. El, no, el no, igual. Usted, compañero, no es igual. No. Usted no. tiene hijos. Los hijos no. ninguno son iguales. O, son el papá, el no, papá. No, no. Los mellizos no son iguales. No, los gemelos oye, no son iguales. O una tipa que tú la estás mirando es igual que la otra. Sí, que a lo mejor tenga esto, que si el carácter, cuando tú vas a dar mandanga, ahí no es el carácter, ni no es nada. Exacto. Tú dices, oye, esta es la misma que yo tenía en el otro cuarto. O se ponen de acuerdo y juntan las cuatro tetas o yo me voy de esta casa. Ay, Michael, por favor, ¿tú no te imaginas a dos Qué maravilloso sería. Horrible. Yo no me lo imagino. El mundo no está listo para dos no, no, eso no está ready para eso. Eso sería, ¿Cómo? vaya... Se, se, no, no, me... no, 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 tú no. Sí. Tanto que tú quieras a tu mujer, tú no la quisieras repetir. Es que ella es un Clonar. Uh, no, no me clone eso. No me clone eso, que si no, esto es candela. Eso es para que estén las dos juntas, acostadas en la misma cama cuatro tetas, tú dices, eso está extraordinario porque son dos mujeres iguales. Si no fueran dos mujeres iguales, no hay problema. Tú dices, una para un cuarto y otra para otra. No hay problema. Exacto. Porque son dos mujeres diferentes. Pero que tú sacas este cuarto, venga, panga cansado y tan fuerte y vía. Es lo mismo. Exacto. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Para qué comparado? Entonces como que está una jodiendo con la misma energía después viene otra igualita exactamente. No, 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 no. no. Si nos vamos a disparar eso o las cuatro tetas juntas, ¿Eh? ¿Qué es lo que tú dices exótico? Porque ahí tú dices, coño, son iguales, pero sí. son cuatro tetas. Exacto. vamos a estar aquí, cuatro tetas son, mira, cuatro. Apunt estoy rodeado. Guardia, guardia, Arrete. estoy rodeado. Sí. Guardia, rindo, guardia. no dispares, estoy rodeado. Ahí estamos bien. Y Alejandro sea, él se imaginaba así, eh, parado en el medio. Fíjate. Estoy rodeado. Sí, no, estoy estoy la la carita, la carita. Yo, yo lo, lo yo. quito, a él, pero me estoy viendo estoy la verdad. Estoy rodeado. Si tú en la escena. Eso es una cosa, eso es una cosa hermosa que vengan las dos caminando desnudas igual y tú dices, cuánta simetría, sí cuánta simetría, mm. eso es algo bien. Pero ahora, si la gemela te dice, mira, nosotros no vamos a estar en esa cochina, nosotros te compartimos a ti, pero cada uno en su cuarto, no, no, mama, no, 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 van a no, 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 eso, eso, eso le serviría al amigo Pajuso Chocolobaque, por ejemplo. Que, que no se cansa ese con tipo nada. sí. Ese tipo sí. Eso es algo bueno para este tipo. Termina a la una y se pone y se le da sí, es a otro. Él que trabajando porque a lo mejor que no está trabajando. Tú crees que está está Hay que ponerlo a sí. no, Tiene mucha energía. Es posible. Tiene eh. que montar bicicleta. <risa> 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 no tú a la bicicleta tú tienes ganas de nada. Oh, no, él tiene que hacer algo. Este muchachito hay que darle tarea. Sí. ¿Sí que va a hacer ejercicio, papo? Y hay que ponerlo a tirar un techo o algo, dale, sí. papá, dale. Chapear un patio. Sí, 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 Hay que ver también cómo es la vida en Checoslovaquia. Ay, mucho ser... frío, mucho gris. Encerrado. Encerrado. fibro libro de ese tipo de estar loco, imagina tener no sí. más nada que hacer... Ya para ni contenido de tener? Para mirar. Londres, que es lindísimo. Londres, que es Londres, que es Londres. Eso es uno de los lugares más lindos que he visto en mi vida. Se pone se pone down ya por la tarde ya, cuando oscurece a las 3 de la tarde ya es verdad que no te gana hacer nada eh, sí, te gana sí. guardarte y eh, hacerte de meterte, paja de meterte en un bar y tomar mucho o guardarte y hacerte paja eh, sí, sí, claro porque sí. A, también el clima frío eh, llama mucho a la paja el clima frío llama sí, a la paja sí, 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 el sí el clima frío es muy de pajuso muy, muy de cobija eh, sí, 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 muy de estás acostadito, riquito no sé sí, qué es. está no no o sea, aburrido te jamaquea a maniobrar sí. so, eso. Eso sería una buena jeva, una buena eso para ese tipo. Un, un insaciable esto que le da mandanga a uno y brinca para allá, da ran, ran, ran y ya entonces. Ahí no, pero eso menos. al final, el, la idea tuya es la que tiene razón. Eso para llamar la atención ahora. Claro, bien. Yeah, un ratito, ah, vamos a crearnos esto. Ya. Y ya, ahora todo el mundo está hablando de ella. Cogen una pila de millones de follows y ya después ven un patrocinador y ya viven de eso. Tengo otra historia, otro para justo, En este caso, ahora es una, una dama. Esto, esa esa no justo. Esto es un poco más interesante. Esto es un poco wow. más interesante. Primo. Quisiera que este enero es jueves. Aquí está, amiga. Eh, para que me ayude a resolver una inquietud que tengo. Les cuento, hace unos meses mi esposo salió de Cuba y ya saben, buscando el sueño americano. <laughs> Ok, ok. Lope, por favor, eh, pasemos a los Aceptados comentarios de Alexis López. Buscando un americano. Este es directo. Eh, no es sueño. Te Busca, estás buscando un americano. No, okay. El esposo fue el que se fue. Ya se quedó en Cuba. El esposo Ajá. se fue. Ajá. Este mensaje viene directo de la isla. Este es un mensaje ay, que viene de la mujer La gente anda diciendo, diciendo por ahí. Pero porque ustedes son así. Que yo soy un venado Soy un penado. No, que estoy rodado, que estoy Son rumores. Son rumores. ¿Qué, que, que gente perversa. Les cuento que hace unos seis meses mi esposo salió de Cuba, oh, eh, ya saben, buscando el sueño americano para todos. Pues yo siempre, incluso antes de comenzar. A tener relaciones eh, íntimas, me he tocado. Pero como sabrán, esto eh, aumentó después de que se fue el don. Siempre he tenido un problema. Y es que me da muchísimos deseos de tocarme en lugares y situaciones complejas. pero Pero cuando comienzo a hacerlo, es como que en unos segundos me sucede de todo y llego al clímax en un momento. La verdad, me gustaría disfrutarlo mucho más, que fuera un poco más extenso. Eh, cabe destacar que siempre lo hago con mis dedos. Nunca he usado ningún juguete, aunque me gustaría mucho, pero mi esposo es muy celoso con esas cosas. Tengo 20 años. Y aquí les dejo mi... Como ese bicho no le llegue la Green Card en seis meses... <risa> <risa> otro será el que la tocará. Aquí les dejo mi foto para que Marquito me califique. Espérate, dame una tele. Los quiero mucho y díganle a López que a su edad ya no, ya no está para hacer las locuras que hace. Bueno, pon, eh, eh, que Me te coja más pa' aquí para que tú veas. <laughs> Amiga. Eso mismo pensé yo. Eh. Me encantaría algún día poder visitarlos al teatro. Ay, sí, a nosotros que nos visite. Soy super fiel seguidora de su podcast en YouTube. Aquí van eh, las fotos. Aquí te mandan la foto de la muchacha. Como me pidas el bote prestado. <laughs> pues se tira en con malecón ahí. Un viajecito a Cuba. Pero mira lo, 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 lo curioso, nena, que ella cuenta de que solo con sus dedos y, y de nada más de tocarse ya pero se le va la duda. Me parece que ella me escribió. Ah, te escribió Porque también. Porque este, eh, esto recuerdo haberlo leído y a mí me no, surgió una duda. Lo que te cuadra a ti. Sí. Yo creo que ella me puso, a mí me puso que ella le quería decir a él que le gustaría usar juguete, Ajá. pero que sabe que él no, no la dejaría. Porque tiene miedo que muerde ese ancho. Eso son 20 años nada más, sí. mi amor. Al final, a ver, la vida, las circunstancias, las situaciones. Yo estoy segura que ella no le dice ni, ni al marido de que ella se toca. Claro. Porque hay muchos hombres que piensan que la mujer no tiene el derecho a masturbarse. Y eso no es así. Uno se tiene que tocar porque es placentero. Si lo haces con tu dedito fabuloso, sé que estás en Cuba, los recursos no son iguales, pero... Pomo también? Siempre hay... un pepino más <laughs> Señores, Pomo desodorante? Sí, los de la bolita. Los, los de la bolita, eso sí, en Cuba, El rolón, el rolón el no el no ha pasado por eso en Cuba No, no, no pero tú te metes eso en el culo En Cuba no hay mujer con pestadera en todo. para que sepa <laughs> A ver, la masturbación femenina es maravillosa y hay muchas formas de poderlo hacer. Es linda Es linda. Esto cuando tú dices con tus deditos, yo me imagino que como estás en eh, situaciones que te sientes es como Fuera el lugar de la adrenalina. Esa niña, seguro, bajando la escalera, se mete los dedos eh, en el y hace rara y. No, la gente, del barrio, se piensan que es epiléptica. La cola en pan ahí. Cada vez que la ven así, le dicen, ahí está, vez con otro ataque. Pero hay muchas cosas que puedes hacer, ¿eh? No, no, no te quedes básica. Si te ponen los chores de jeans o un jean bien apretado, te sienta La epiléptica por lo nuevo, le ¿eh? dice. ¡Mételo los cuchara en la boca! ¡Mételo la cuchara en la <laughs> boca! <¡Métale ríe> <cuchara en> <laughs> se le va la lengua! Ya se puso bien, ya se puso bien. Tiene la cara constantemente que parece que está chupando un limón. Era que esta niña se mueca. Qué malos son. Tócate, mamá, tócate. Y no solamente con los dedos. Usa también esta parte de, de, de tu mano. Escucha, escucha a la mano. Sobre todo en la parte de arriba del clítoris. Esto emana bastante calorcito. Uso, A ver, si no tienes... Se lubecantes. los roza el jean. Se los roza el jean. No, el jean. Nada más y que se, se, se sienta ahí. y haga así para adelante y para atrás. Suavecito. Te viene. Venga, ah, nena, entonces este esta el, ese, el, el, Mira. es el amasador de mofongo. Espérate, te voy a decir una o sea, cosa. El, el pilón de mangú. No les voy a dar todos mis trucos, pero me puse a ver una, una clases con una, una china, una señora vieja. Se los puedo mandar para que después. Ah, sí, Una no china vieja. vieja, no mandan nah, Una, vieja pausa, una no china verlo. vieja, si no una paja, ¿no? Bueno, la a dar china un video, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 que tú te quedas loco cuando ves a la China. ¿Qué, qué consejo le da a esta muchacha? Mira, a, ¿Ah, las nuevas generaciones. Las nuevas, pero es que es mejor que lo digas tú, que eres sí. más bonita que una china vieja. Ah, no, eso sí. Te eso, voy a decir. Lo dices tú y da bombo, lo dice la China vieja. Mira, de verdad. Me da bombo. De verdad. También la China sí. vieja. No, la China está vestida normal con unos claro. negros. Eh. No, eh, la mujer es la. Pero esto es un video de 1984. Fíjate ah, no, que no la, se ven los colores. No, la paja ha evolucionado mucho. Sí. No. Hay cosas. Tántricas que nosotros no estudiamos. Claro. Tántricas. tántricas. La palabra tántrica me gusta. Tántrica con sí. una paja, es una paja con cultura. Eh. Sí, yeah. sí, claro. Mira, y es verdad que uno se centra mucho cuando tú tienes la vagina al frente y eh, que te está mirando. Tú que lo automático, ¿qué? lengua arriba, dedos abajo. No. Uno no, no la mira y la acaricia completo con los dos dedos, de arriba hacia abajo. Un poco lubricante aquí en este puño y haces así, para arriba y para abajo, suavecito. No tanta presión. La mujer sola te va a indicar la presión porque. El hombre, como la mujer... Nosotras no conocemos el chorizo de ustedes. La suavidad con que le gusta a ustedes o la velocidad. La mujer... Es veces... un punto que sí, es un punto que tú, tú explicas. Sí, ay, 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 claro. Un pequeño tutorial y ya tú sabes. Pero nosotras... Yo me baso mucho en la parte de la presión. El hombre tiende mucho porque lo veo entre la diferencia entre la mujer y el hombre. Que me dicen, nena, ¿qué te gusta más? ¿Quién lo chupa mejor o quién toca mejor? La mujer porque sabe que eso claro. lo tienes tú. Mm. Entonces, hay veces que ustedes sin querer... O la lengua la ponen muy puntiaguda, o presionan con el dedo, o hacen un movimiento, porque no es, no saben. O, claro. o, o hay veces que se te va la mano, normal, porque a mí también me ha pasado. Pero la mujer sola te enseña. Si tu mujer te da te el brazo, como que más presión, un poquito más en el clítoris, porque si hay mujer que necesita que. Pero hay otra que es suavecito, Óyeme. Y cuando uno se dedica a hacer una buena masturbación, a tocar bien eso es increíble es increíble es increíble de más pasan los y nosotros lo que nos enfocamos siempre es meter sacar ya es verdad pero no de acostarte y decir te voy a dedicar media hora sí, el... y es como todo y, y todas las mujeres son son diferentes hay mujeres que no les gusta por ejemplo que le introduzca los, los dedos no. exacto no les gusta no se les y cuando es estás incómoda, afuera hey. y siente la cosquilla el rico te dice ay qué rico que no sé porque a mí por ejemplo yo soy de ese grupo de mujer cuando yo siento lengua introducción de dedo a la misma me digo mm. No me gusta. no Ahora es, te concentras un No film. es la sensación de lo que. No, la sensación de lo que quieres. Agradable, eres... pero sí también hay otras mujeres que te lo piden. Mira, López, por ejemplo, de los que le gusta la paja es, ¿eh? la... con sí. el dedo del culo. Está glorioso, López. ¿Cómo se tú? te sientes el dedo? Sí. Yo grito y todo. Ni me excito me excito y ahí. López Jimé López como Jiménez. Caja, ve que eso es una paja, eso es un screenshot. <laughs> pero sí, sí qué rico eso de dedicarse con a ver no y esta muchacha que mira que le culo. gusta en lugares no en lugares así que, porque lo que la le, adrenalina lo, ya exacto, combina las dos cosas la, las dos cosas porque lo que lo vuelve loca a ella es por ejemplo en una reunión del comité La me van, van a descubrir me a descubrir noche de CDR voy para allá tirando la cardón del comité y ella ahí ra, ra, ra. niña tenía mucho limón la sopa <laughs> ahí está la epiléptica de nuevo coge el cucharón y póngaselo bajo la lengua bueno, mi amor, suerte con eso, eh. Dale, tú sigue ahí, mamá. Tú sigue ahí. Te... Oye, si tú quieres, eh, necesitas eh, comprar una propiedad, invertir en tu futuro, en el de tu familia. Hater Investment es la mejor opción. Llámalos al 305-399-2349. 305-399-2349 e invierte en tu futuro en el de tu familia comprándote una propiedad con nuestros amigos de Hater Investment. Se está eh, llegando fin de año, diciembre, por excelencia, uno de los mejores meses para comprar propiedades. Eh, todo el mundo está vendiendo a finales de año. Así que ahí tienes la oportunidad de invertir en tu futuro, y en el de tu familia. 305-399-2349. También me por Ardental Studios. Ardental Studios, si quieres tener un diseño de sonrisa que luzca natural, un diseño de sonrisa que luzca como que naciste con esos dientes hermosos y perfectos, pues ve a Ardental Studios donde te hacen ese diseño de sonrisa. Porque hay otros lugares por ahí que te ponen unos dientes que parecen pastillitas de chicle, dientes de PVC. Eso no pasa en Ardental Studios. Ahí está el diseño de sonrisa natural de la doctora Vivian y Enrique. Llama a los que tienen dos localidades aquí en el sur de la... Florida, una en Cooper City con el teléfono 954-233-0707 y la otra en Miami con el 305-922-2262. Bien, hey, me estamos viendo en, en pantalla también el, el banner de. Un Airbnb que te queremos recomendar, que está en Melbourne, ¿Mm? si lo quieres rentar, eh, ya, eh, ya, ya ya es noticia Es público. Es público, eh. otabalar lo publicó. Es su Airbnb, es de él, ¿Sí? lo tiene ahí, lo compró. Eh, muy bien por él. Muchas felicidades. felicidades. ¿En, la playa? Eh, en la playa Papi Beachfront. playa privada. Playa papi. privada, papi. ¿Estás escuchando, nena? Sí. Así sí, que, sí. Sí, Si no, yo lo vi, yo sí, lo vi. Super cool está. super súper eh, cool. cool. Sí. Eh, Chequense, lo está ahí en también el Banner acá abajo. También tienen, entran a Airbnb, ponen. En, de buscar el nombre completo de la esta cool Si quieres casa. pasarlo en familia tiene varios eh, son como creo que son tres tres ¿Familia? casas. Familia. Sí papi Sí sí, sí son tres. No tres. no no está bueno un para ahí. Papi. No para meter un par ahí no pero espérate no tampoco pongas malo eso ahí. No no, mi, no porque bien bien te, te, te metes No no tiene, tiene que, que ser una cosa familiar bonita una, bonito, una sí, sí. vaina bien entiende ahí pues, con tu playa ¿Y unas primas tuyas, papi? Es verdad que pueden ser familia eh quién dice ah, que no. Quién dice que no. Bueno pues llena lo de prima llena lo de familia pero echa para allá para que lo pase espectacular una Dale. playa privada Una cosa espectacular Lindísimo que está Se llama Usted lo pone en En Airbnb pone Turtle Egg Beachfront Turtle Eggs Turtle, turtle Eggs Turle, Turle, eh, hue huevo, huevo de tortuga De tortuga, egg, de tortuga, de tortuga egg Eggs Como huevitos Huevitos de tortuga eh, Beachfront Ok Estoy viendo la foto aquí Está espectacular brother. Que Tremenda sí, sí, vista sí, sí, Está, está, está bonita ¿no? Para, ir a, huevos, que que para era, ir a huevo Tortuga lo, lo, Los Airbnb son Son una, una talla Es algo super claro. cool Para unirse en familia Yo claro, tengo un cliente Que tiene dos Ah, te vas con un lugar donde tienes que pagar cinco habitaciones de hotel. Mejor te vas con tu. Familia va para para ir. Familia y papá, y... y primera línea de playa. Solo que es tener primera línea de playa. Al balcón, bajarte al balcón y meterte en la playa. La arena, el, 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 el patio del lugar es la arena de la playa. fenomenal Menos, nosotros en fin de año y esto es un consejo que les doy, nosotros en fin de año, este, en vez de, de volvernos locos y, sabes, subirnos y manejar no sé cuántas horas para una cabaña para arriba a hacer carajo, lo que hacemos siempre es en eh, si no es en el centro de la Florida, por donde está Legoland, mm -hmm. o buscamos en la playa y rentamos un Airbnb bien grande, metemos a toda la familia ahí y ahí nos metemos desde, desde el 28 hasta el 2 de enero. ¿Entiendes? Y la familia entera junta, en la misma casa, hacemos poquito, hacemos todas las joderas, estamos todo el claro. mundo ahí, y es muy lindo, brother. Y estos es son uno de esos lugares que puedes, tú sabes, hacerlo. Así que Lo bueno que tiene aquí la Florida es eh, que aquí no hay frío, aquí en aquí diciembre te puedes diciembre, hasta meter ¿verdad? en la plaza sin sí, problema. Sí, sí, sí. Ay, yo te Mira ahí... los calores que están haciendo ahora mismo octubre, que aero 90 y pico no. grados. 95 ahí, así que, grados estaba Es eh, una locura. ¿Te disfruta... una semanita ahí con dos pares de swingers? Oh. Ay Dios mío Chete <laughs> está jodellaco Está hoy calentón No, no, estoy dando no, opciones es, es, es que esos perfumes Estoy dando opciones Esos perfumes que tú te echas Lo ponen eh, La calva sí. al momento se le pone roja así Y se pone que, 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 sí. que, que... Porque no, no. él es un hombre que, que es de olfato, olfato. Ella, ella huele muy rico sí, sí, sí. Gracias, Gracias de, de no, Pero eso no depredado ya Ella huele muy rico Ella huele ¿Cómo tú quieres que te lo diga? De claro, una manera un poco más <laughs> Qué rico huele no, ella huele muy rico. Nena, otra otra noticia que tengo que, que me... Esta, esta me preocupa un poco, pero bueno. ¿Por qué? Eh, este es un sacerdote... Que estuvo en Bélgica, en una convención esta de sacerdotes. ¿No hacen sacerdotes? convenciones de sacerdotes. Sí, claro. Hacen convenciones de todo. O sea, se de reúnen. Todo, ¿no? se ¿Pero reúnen, por qué no? Se reúnen esas no, no, sacerdotes. Sabía, no sabía. Se, esa gente se reúnen y oye, hola, ¿cómo estás predicando? ¿Y de qué ah, y, ah ¿y de qué? Y hablan ahora. de esas cosas, el plan de predicación, o oh, la agenda, la agenda de predicación de este año. 20, y juegan dominó. Entonces, sí, juegan cosas, hacen cosas. Bueno, uh -huh. este cabrón uh -huh. se, se cogió una sobre y esta así. Paz mandan y se murió para el carajo se fue a espérate, joder. Espérate, espérate. Se fue a joder y se metió una pepa Un sacerdote en una, en una convención de sacerdotes en Bélgica cogió una sobredosis de éxtasis y se fue. Ay, Dios. Para mandanga. Se fue un lugar a la mandanga. Empezó a mandanga ahí y mete pepe, y mete pepe, y mete pepe. Fui, se fue. Le dio un edad. No, no se le da, pero debía decir un poquito mayor. Un caballero, pero pero, pero de estas, sí puedo... para el mandanga. Sí. Una yo lo veo bien. Ah, no, 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 pero va ahí siempre. Eh, sa ¿Sabrá yo lo que se metió? Sí. No, no, a lo, mejor, a lo mejor se metió media botella de whisky. Oye, gente, cuando se, se meten. La, la gente que se mete en pastillas. Llega un momento que se meten en lo que sea. Por pues lo que quieren, estas hay. No, no, Dicen, no. Dicen, esta es la nueva pastilla, no sé qué cosa, que salió no sé dónde, de Malacaj. Y eh, se eh, las papo, meten. Acuérdate que esas pastillas no tienen regulaciones. No, no, eso, eso, eso toma es... tomas no. una que se le fue un poquito la mano y te fue. Sí. Y sobre... Hay gente que se ha ido sobre y con una pastilla porque es que un un poquito de fentanilo más chiquito que una uña así, así. Eso, eso está brutal. eso mata gente Exacto, el fentanilo el fentanilo un miligramo, eh, un, un miligramo eso muy, bien, una, una cosita de... un... lo más pequeño que tú te puedes imaginar te puede coger te lo mete y te mata sí. fíjate lo peligroso que es esa ¿sí? meta. quién sabe si estas pastillas no les ligan y les meten cosas para que den de un todo, high un poco más alto imagínate tú pero lo que está de madre que es un señor el sacerdote imagínate ese tipo llegar ahí arriba delante de San Pedro no, nah, no, nah, no creo que no, no, ya. tiene que llegar ahí arriba. No. Ahí lo, lo juzgan. ¿eh? Ah, él le, cuando le van a decir, no, ¿por porque hiciste eso, tú no puedes estar ahí diciendo. era para conocerlo a ustedes. Estaba <laughs> <laughs> loco por conocerlo. Ya, yo estaba loco ah, por subir bueno. ya. <laughs> eso no, está loco. brutal. Sí. Pero bueno, murió feliz. No, no, pero coño, está, está bien, todo Hay eso está perfecto. También. Pero, eh, coño, un sacerdote. No, 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 no. A ver, pero ahí vamos a la doble moral. ¿Cuánta es gente. Verdad. Él, porque bueno, explotó él. Pero como él. Como la gente que dice, no, que si sí los swingers, que si sí los swing, y son más escarados y van sí, Ay, no, señor, no, le sea. voy a decir una cosa. La comunidad swinger estoy super orgullosa ¿Verdad? como qué joven está la comunidad no, swinger. Y cómo ha crecido, nena. Yo ha no crecido no. el, el hotel. Yo fui la semana pasada, creo que fue, que por eso no pude venir. Y fue la primera vez, hicieron récord de cantidad de personas latinas en el hotel. Ah, un aplauso para sí. los latinos. Swingers, sí. ahí está. Me vinieron a buscar, fue muy bonito, porque uh, y lo bonito fue el reconocimiento de que sí, que por primera vez había tanto latino a la misma vez en el hotel. ¿Y se pasó bien? ¿Te sentiste sí. bien o, o, o seguimos siendo chumas comparado con los gringos? No, no, no. Déjame decirte, yo di el ejemplo a las personas que me vieron en el hotel. Todos los que están mirando el show, porque había mucho público de los pichis, eh, saben, yo normal. No me importó el que no se quitó la parte de arriba, porque el sentido del hotel es ese y a eso es lo que yo voy. Yo no me limité en la parte de disfrutar como yo siempre he disfrutado. No, yo normal. Sí vi más personas ahora con parte de arriba que es normal porque están conociendo están empezando. están empezando hay otros los swingers destacados que se ponen a pelear no porque mira esto como la gente que ha venido a echar a perder señores cuando llegué al hotel yo me pasé tres días sin quitarme la parte de arriba claro y era swinger cuando entré al hotel Así que no, eh, hay que poner un poquito de, de tolerancia con la gente. No y, y entender a los que están nuevos llegando a cogerlos a abrir, a abrir, Que, claro, abrir, que uno a se ellos. va abriendo poco a poco, que no es de que llegan y ya. Eh, a mí yo siempre le he dicho, hay mucha gente que quiere ser swinger destacado y uh -huh. eso no es así. No es así. No. Ay, pero tus amigos, nena, es que tú tienes amigos normales. ¿Cómo se, se supone que sean mis amigos? Claro. Si no son swinger no pueden ser amigos míos, al contrario. Pasa lo mismo con, con, con la comunidad LGTB cuando. Eh, quieren que, es decir, son, son homosexuales y quieren que todo el mundo sea homosexual todo el mundo se lleve como homosexual y si no te miran mal. Y no, no es así. No es Parte así. de la tolerancia es: a mí no me importa lo que tú seas, porque en verdad no me importa lo que tú seas, pero respétame lo que yo soy. Y no en pasa mi, nada. Yo llevé un grupo, el grupo era bastante grande, el grupo estuvo espectacular. Yo lo único que siempre le recalgo es el respeto. Cada quien va a su propio exacto a no, no, no agitar a nadie no Ve, viví una experiencia espectacular eh, por decirlo así ustedes saben que yo siempre he tenido problemas de dos mujeres tesoro yo yo siempre me eso no sí no como fluye. tesoro y tres sí yo no puedo pero en el hotel esta vez vinieron dos muchachas colombianas bellas espérate que no hice nada con las dos mu un momento es que ya van a asumir de que ya ya no las dos muchachas en la piscina, como estaba sin parte de arriba, cada una me chupó a la misma vez. Ay, pero sí, yo me sentía, ay, tan rico. Eso me gustó. Dios santo. Sí, fue, fue una... Fue dos el... mujeres colombianas. Es que nada... Na... ¿Y cómo reaccionó Teso? No, Teso estaba tranquilo porque... Teso parece ver, un submarino. Sabes, submarino cuando con, saca con el... un grupo es una responsabilidad, ¿eh? Nosotros tenemos ciertas pólizas, hay que echar un ojo, mm. no, no es que... Sí, no, es a todo. no y eso nada. no, eso no funciona así, así no funciona. Y lleva como, mucha logística. Como esa responsabilidad a veces que te cuesta hasta trabajo gozar y soltarte no, porque tú no, estás no, pendiente no, a todo. No, no, hay que estar pendiente a todo ah, y no. yo gozo, es tu y todo, pero es mi responsabilidad. Es esas personas están pagando para estar ahí conmigo y que yo los atienda de esa manera. No es para que, ay, me emborraché, tuve que subir a dormir el cuarto, no puede pasar eso. Me, ah. fui con nena, no nena no se quita la ropa, no tampoco puede pasar eso. Me la paso muy bien. Las dos muchachas aquí prendía ay, yo me sentía eso Eras la vaca Lola. Ese. Sí, sí, pero estaba feliz. Dando la Aunque teta ahí. A todo mundo. Mundo. No, no, yo sí perdido. Dando la teta, como ay, ahí ya. Rico. Y eran jovencitas, sí, lindas Era la colombiana, sí, jovencita, linda. Tiernita. ¿Tiernitas? ¿Tiernitas? Tú vienes a hablar sacando. Y, cosas y aquí, el acento ¿no? paisa, acento paisa. Una muy paisa, la otra no se le sentía tanto. La otra, como parece que trabaja con la voz. Jovencita y tiernita, lo. Ya, ya con eso. Jovencitas y tiernitas, loco. Pero tú tienes buen par de tetas también para que se te prendan ahí de tus peperones. No, López tiene dos peperones ahí. Si López saca las tetas ahí. Entonces, la, las mujeres tenían como los pechos más chiquiticos Y ellas. Y de el pezón quemadito, y de pezón quemadito. Chiquitico, eh, tiernito, pollitos tiernos. Te digo que vi mucha gente joven. Mucha gente joven. Qué bueno, compadre. Mucha padre. gente joven. Y nosotros montando bicicleta, Alejandro. Yo lo veía. Estamos y nosotros ganas. montando bicicletas ¿Y y ¿Y, y con dos colombianas jóvenes y tiernas prendidas las tetas. Sí. Y nosotros montando. ¿Y creyendo bicicleta? que estamos haciendo algo bien en nuestra vida. Que, vemos, que vida extraordinaria. Esta. Estamos sanos y saludables. ¿Están ¿verdad? viviendo una mentira ustedes? Sí, yo creo que sí. No, ¿Todos? No. ¿Tú también? No, yo. aquí. No, que ya ahora empiece el albor otra vez. Que esto no es para todo el mundo. La, 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 la. Pero sí es bonito ver cómo la comunidad Swinger se ha ampliado. Hacia la. Ha ah, sí. sí, Nena, pero tú lo que necesitas sí. es un entourage. Tú necesitas un grupo de personas que viajen contigo. Ya lo hace, ya lo hace que sí. te, No, pero como yo, López. Que te ayuden, ah, que te asesoren. Mira, una cosa, ah, producción, producción, producción de. de producción para de ir, eh, ¿cómo se llama? Documentándolos de eso. Exacto. No, pero pasé bien, pasé bonito. Estuvo chévere. No, claro. Que, sí. Y no se llevaron a nadie para la habitación. Sí. No chicos! ¡Qué no. no. que lo cuente, que <laughs> lo cuente, acuérdate que, que está cuen... enamorada de una de 24, claro, años. claro, ¿Eh? y no quiere echar sí. las cosas como para tú la... sabes. ¡Eh! ¡Eh! Eh. Bueno. Mira, mira, Nena, voy te voy a ayudar, Nena, eh, Nena, a mí me gustaría que también me chuparan así las tetillas, dos colombianas, <laughs> Para ti lo, pa lo que hay son dos colombianos, <laughs> fueron nada más las tetillas. nada, nada más. Oye, pues, pues, este mm, a ver, a ver, a ver. Ok Esta está buena también, esta noticia está buena también. Eh, este joven, bueno, ¿cuál es cuál es el mensaje ante la? Lee, lee un mensajito, le un mensaje. Que me queda uno bueno ahí para que, pa que, le, que, pa que aproveche que nene está aquí para que aconseje. Pues pa allá, espérate. <risa> tu, tu. <risa> No, pero yo eh, me gusta, sí, a mí, a mí me gustaría ver, por lo menos, tú sabes, ir ¿Con a. Con eso no se conforma, Ana. ¿no? Sí, eh, sí, no, y me pongo, mi, como el, me pongo como el Yugoslavo ese, el El Yugoslavo. <laughs> el de Yugoslavo Yugoslavo <laughs> Rayarte la yuca allí. Eh, sí a matar eh, en, en, en plena piscina ahí cogiendo sol arriba de una silla reclinable Y después lo pidiendo eh, me mentol y pidiendo margarita <laughs> Traigan el <laughs> mentol y traigan todo ya, que lo que quiero es arrancarme esto Lo ve la lo ve introduce en un pomewick <laughs> <laughs> que la boca ancha papi <laughs> no, okay, no trates eso <laughs> Dice Dice Dímelo, pichi y nena les escucho desde España y estaré seguro de que esa gira por Europa con Memorias de la Sierra de pues, será un éxito. Eh, este fin de semana sacaba Memorias de la Sierra. Este fin de semana sacaba Memorias de la Sierra. Es el último, el último show. Es el viernes y el sábado. Tienen que ir a vernos, señores. Va a ser maravilloso el show que vamos a hacer. Nos vamos a divertir mucho. Es la última oportunidad que tienes de ver Memorias de la Sierra porque no la vamos a poner más hasta el año 2027. Así que si quieres vernos y nos quieres ver eh, gozar y despedirnos de nuestra primera obra de teatro... Este viernes y este sábado son tus únicas dos oportunidades. Entra ahora mismo a los .com y compra tus entradas porque va a ser una, una función maravillosa. La del viernes va a ser especial y la del sábado eh, igual. Así que entra a los para que compren las entradas. ¿Y el 11 para dónde vamos, Mequito? El 11 de octubre vamos para el Teatro Trail. Regresamos al Teatro Trail con el Puesto a Dedos Sin Casa. Vamos a estar haciendo el Puesto a Dedos Sin Casa. Solamente seis funciones, señores. No es muela, entren para que ustedes vean que lo que hay son seis funciones y después el teatro tiene otros compromisos. Seis funciones lo que vamos a hacer de Puesto a Dedos Sin Casa y ya no lo ponemos más tampoco. Así que si no has visto el Puesto a Dedos Sin Casa, cómo fue la historia de que el Sin Casa mayor de Cuba, Díaz Canel, llegara al poder, las últimas horas de Fidel Castro, personajes como Mariela Castro, el cangrejo todos esos personajes los puedes encontrar en el puesto a dedo sin casa el 11 de octubre volvemos al trail, solamente seis funciones entra a los pitchyboys.com y consigue tus entradas señores y traído por nuestros amigos de Rock and Roll Trailer si quieres hacer un trailer para tu carro tu bote tu jet yes ski para lo que tú necesites hacer un trailer nuestros amigos de Rock and Roll Trailer lo hacen llámalos al 305-778-5049 305-778-5049 también me quito por Dindor App Dindor App es la aplicación que ha llegado para hacerte la vida más fácil si tú necesitas cualquier servicio en tu casa Casa, necesitas que te pinten la casa, necesitas que te reparen cualquier cosa, pues aprovecha y entra a la aplicación Dindor App, pon el servicio que necesitas y se van a contactar contigo profesionales que estén cerca de ti y te van a dar ese servicio. Así que si no conoces un handyman, si necesitas hacer cualquier cosa, olvídate. Para eso está la aplicación Dindor App. Pichi, les escucho desde España, ah, lo de la sierra, lo dije ya. Al lío, mi nombre es Eduardo, nombre en clave. Tengo 36 años y una relación muy feliz de 16 años con mi mujer. Siempre hemos tenido una vida sexual plena con sus épocas de sequía y de abundancia. Todo muy normal de una pareja a nuestra edad. Eh, le encanta poner las cotaciones al, al socio. Sí, es un escritor. Eh. Alguna vez hemos hablado de ir a algún club swingle, pero por curiosidad de ver eh, qué sensaciones nos transmite como pareja. Pero esas conversaciones siempre han quedado en eso y no nos hemos atrevido a llevarlo a cabo. Pero desde hace unos años, de hace unos días, tuve un sueño que me puso a millón y cada vez que lo pienso me pasa lo mismo. El sueño consistía que en un entero desconocido eh, le daba duro a mi mujer y ella gozaba como nunca y he sentido que, que lo hace conmigo. Eh, lo hablé con ella y me dice que sí, esa, que si esa es mi fantasía, ella está dispuesta a hacerme la realidad. Pero realmente no sé si estando en la situación eh, lo pueda disfrutar. Eh, no me atrae un trío con otro hombre, sino simplemente ver cómo... Eh, la empotra un desconocido. ¿Coño? Eh, ¿Cómo me aconsejan que trate el tema? Teniendo muy en cuenta que no estoy muy seguro eh, una vez que la situación se desenvuelva se, se, se y cómo que, que no me vaya a cuadrar la jugada. Espero que los sabios consejos del gurú y Nena me ayuden. ¿Los sabios consejos del gurú? No. Hasta yo lo voy a esperar. Ahí, no, 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 ahí, ahí entra tú. <laughs> Hoy no has querido hablar nada. Es maricón. ¿eh? No, ¿Eh? no, no, papi, no no no, 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 viejo. Ese es el primer paso. Los papi. hombres sueñan con cuatro, seis tetas. Este está soñando con otra mandanga ahí. Cuando esté ahí le dice, a ver, mami, a ver, a ver, a ver, dame un chance. <laughs> Quita que <jugu> Quita <laughs> Ah, mentira. Nena, eh, aconseja tú. Tú eres la experta en esto, nena. Yo no tengo sí, nada no, que decir. No, no, aquí. no, no, no. ¿Eres Claramente, eres claramente. Tú. Ya veo por qué es que la gente me escribe y te están desguazando. A mí. Claro. Con todos los matrimonios, con todos los matrimonios que yo he ayudado. Que estás a mí? despedazando los matrimonios. A mí. Primeramente, amigo, eh, eso que es eh, una práctica muy típica que se llama co-hold. Eh, no necesariamente cuando hablan de un trío con un hombre significa que el otro hombre participe. Eso no es así. Muchas veces hay esposos que se sientan a disfrutar de ver a su mujer con otro hombre. Sí. Y en ese momento, pues, se masturban. Porque se ve agradable, porque entienden que el placer se siente a través del placer de tu mujer. Ah. Porque visualmente te llama la atención. Porque a lo mejor la quieres ver disfrutando con alguien más. ¿Qué porque común la quieres, es eso? Muy común. Porque sí. la quieres escuchar gemir. Este, en mí, yo siempre lo he dicho, en mis plataformas, según los registros de lo que tengo yo en mi celular, en mis redes sociales, es más común el hombre que quiere ver a su esposa con otro hombre que el hombre que quiere hacer un trío con otra mujer. Qué interesante está eso. En los datos, en la, das, eh, en la base de datos de mí, los, las personas que me escriben a mí. Ah, mira. Que se sienten afuera, que hablen con los amigos, que públicamente digan, no, yo quisiera un trío, no, con otra mujer. Que no se atreven a decir que con otro hombre está bien. Pero en mí, para adentro. Sí, sí, para adentro. Lo, en lo, mi base de datos, la mía. Eso es, es lo que le gusta Machete. Y te voy a decir, y, y el número, a la diferencia que te pasa a ti. es bastante. Es bastante. Es bastante. O sea, es, es común esto. Es más... Más frecuente, es mucho más común. Yo sé que ahora todos empiezan. Eso no es verdad, nena, está loca. No, sí. Nena, sí. y, y todo eso, tú lo aconsejas ahí hablando en serio a este muchacho que, que lo intente. Claro, que, que es a fantasía, ver, No, yo siempre recomiendo. Que se busque un, una palabra clave. Una persona, de... un desconocido, es lo que recomiendo yo. Porque esa persona es esa noche y ya, yo sé que hay mucha gente que piensa que es imposible encontrar a un chico que esté dispuesto a darle a tu esposa al frente de ti. No es. Levanten la mano ahí, caballero. ¿De qué? ¿De ¿Quién ah, está vos, dispuesto? Vos un tipo mirando ahí. Ah, no, eso, no, no, eso, no, No, pero ¿quién está dispuesto pero, a hacerlo? Pero, yo no he dicho, yo lo no, no a darle a la tipa, sí, pero sí. el tipo sentado ahí viéndome ¿Eh? el culo. El, 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 como dice Nena, la, la gente no lo va a reconocer tampoco. No es tan fácil. Es, es difícil porque No, no, es no, parte no de no, lo tuyo. No, 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 pero no, pero, pero, lo, pero lo que está diciendo es. ¿Quién le daría la jeva ¿Quién le daría la Sí. ¿En incómodo. Con un socio. Pero eso es más común con las parejas mayores. Pausa, pausa, pausa. Pausa. Pausa que eh, si alguien conoce a Guru soy yo y siento cierta hipocresía en su palabra. <laughs> ¿Tú conoces a Colin Joost? No. Colin Joost es el esposo de Scarlett Johansson. Sí. Mm -hmm. Colin te ama y te dice, hey, my quiero what's up? Quiero ver como tú revientas a Scarlett. ¿No le das? Él es un comediante igual que yo, sí. solamente porque somos. <risa> soy... <risa> <No>. <risa> No por Scarlett, pero como él es un gran <laughs> comediante de salud en el ¿sabes? estamos en el gremio. Colin, va por ti. Yo <laughs> bien o tu sea, de, de, de no pero por escarle. Yo creo que todo es dependencia eh, de, sí, de, de sí. la yegua sí. que te de, de, sí. Del caballo que te ponga a montar. No, <laughs> y, y también una cosa, háblenlo. O sea, con la otra persona que vayan a estar. No cometan los graves errores que siempre me escriben a mí No, que ya me decidí Que mi esposa dijo que sí, que si un amigo, que soy si un compañero de trabajo Que si le hizo esto, hablen primero Mira, a mi esposa no me le da el cabello A mi esposa no le da una nalgada, a mi esposa no me la ponga en cuatro Y ya Lo dijo Tesoro cuando estuvo aquí, eh, que nosotros lo entrevistamos Que dice Tesoro, cuando yo estoy con otra mujer de eso Yo hago lo normal A no ser que me pidan eso Tesoro sí. dijo, tú no llegas ahí a la mujer que no, no estoy, A Nena, ¿cuántas veces te piden, uh, te piden a Tesorito para que reviente a alguien? Muy poco. ¿Muy poco? Muy poco. Ok. Es, es que a la gente también le da pena decir, mira, me gusta un poco de fuerza, me gusta un poco de maltrato. No, 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 no pero ¿cuánta, ¿cuánta gente te escribe y dicen, dice, nena, me gustaría que Tesoro reventara oh, a mi que mujer? Me, que me, le diera, que, que le, le, le diera. Sí mucha, gente, sí, mucha gente. Mucha gente. Es un prestado gente. el Tesoro. Y sí, Tesoro, te digo, con los años y la experiencia de todo esto, cada vez me impresiona más. Ahora con esto de la gira lo veo cuando saluda a las mujeres. La mano... Ya no toca a nadie, él la mano es como por aquí arriba, que yo, yo lo miro así, pero y este muchacho... Es un profesional. Y entonces me dice, nena, porque es que tú no lo escuchas cuando te ves, pero los hombres vienen y, y sí, ahí mismo me dicen cosas. Sí. Y sí, sí. Wow. Mucho, mucho, mucha gente. Lo que pasa es que nosotros tenemos una relación de muchos años, nosotros no, no es así, no es como que así, él va, no, no, no. no. No, no lo manda a domicilio como un Uber Dick eso sale en estos días alguien sale con eso eso es Uber Dick, Uber Dick. <laughs> lo llaman no, ahí lo no, buscan no, ahí no. y para las mujeres es Putuber una jevita a la casa Este Vamos allá, Maquito, Closet Detail Closet Detail, si quieres hacer el closet de tu casa Perfecto, si quieres tener un closet De eso, de, de revista Si quieres tener no solo el closet, también los muebles Eso donde poner el televisor, cualquier mueble para tu casa Nuestros amigos de Closet Detail Llama a nuestra amiga Katy y Abdielito para que tú veas el clase de closet que te van a hacer. Son los mejores. Le hacen el close a todas las celebrity, eh, artistas de talla internacional, que no se puede mencionar porque tuvieron que firmar un disclaimer, pero se los hacen a todos los artistas duros. Eso y por supuesto a los Pitchy Boys. Closet Ditter. Eh, también, enita la tienda de nena, ¿cómo va la tienda? ¿Cómo va la Bueno, cosa de la déjame decirte que en la tienda me he enfocado muchísimo después de ver a la China y, y las buenas pajas que hace la China en lubricantes. <laughs> <laughs> Así que tenemos muchos lubricantes nuevos. Los suplementos. Ya saben que las gomitas que a la gente le gusta y las membresías VIP. El, año, el mes pasado hicimos lo de las bolas de Kegel para los ejercicios pélvicos. Este mes está exagre porque es una cosa de jugar en pareja. Ok, bien. bien hablando de lubricante y esas cosas. Estamos esperando que tú vinieras para acá para que nos dieras un insight de esto. Eh, ¿Por qué mil botellas de lubricante en casa de Paftari? No, y... De mil... Baby Oil. Pero es, ese cuento ha ido para atrás y para adelante. Que mm. si baby oil, que es si una sustancia, que es si lubricante. No, era baby oil. Es baby oil. Dicen eh, que es baby oil. Ahora, eh, sí. un, un burdel en, en Las Vegas salió diciendo de que no recomendaban el baby no, oil. No, para nada. Para, para, para nada. Yo, a mí me llamó mucha la atención cuando dijeron las mil botellas. Yo, lo, yo pensé, yo dije, esto será para hacer... Juego de rebalarte algo eso. A lo mejor en una piscina, en vez de lodo, la meten a las mujeres con botellas de baby hoyos que no se meten. No eran mujeres, no eran. Eran raperos. Mi mamá me siente me dice, ¿viste Maluma? como Piti se lo metió a Maluma? Yo, mami, ¿dónde sacas eso? Por eso, por eso es que el otro canta. Uh uh. Ajá. Ah, por bueno. los trastazos que se ha dado, revuelve <laughs> a video. <los> bebé. <bebidos. risa> ya, vos pones la cabeza sí. <laughs> Va a poner la tela adentro todavía. Sí, <risa> Pipo. <risa> pipo a ese le hicieron daño cerebral. <laughs> <laughs> ¡Mira! Nena, nena hey, El antes cantaba como que Cristian Castro Ahora está De tu perfume El bebé, obvio, se pone hasta caliente Y todo con el rosapé Pero es un, no es una sensación agradable No lo recomiendas tú para el culo No, para cool, nada no, Es no. que eso no es para eso no, para Eso, eso no es water para base, eso Water-based lubrication Ah, mira cómo sabe. Otro más que pasó para allá por los Tú sabes que yo tuve que Se le deben caer los peos. ¿Tienen kettle balls para el ano de los hombres? ¿O eso más para las vainas? Eh, hay una cosa que es para ejercitar también al hombre. Sí. Qué buena pregunta, Machete. Ah. Me haces unas preguntas y me dejan loca. Así se mete a eso que son una pila y vuelven ¿no? a la ah, otra. Sí, 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 ah, pero no, es no, parecido. Lo así, que es como... así como él lo arrancan, pues le meten, entonces, entonces hacen. <risa> 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 este no puede ir a un mercado y una tira de chorizo esa completa mágica. <laughs> no está es la parte del cariño que le iban a dar a su compañero de trabajo? <laughs> sí. Eso, bueno, eh. parte del cariño que le daban a cuándo ¿Cuándo está? Sí. Empezando el show, lo dijeron. ¿Qué, ¿Qué fue? Entonces, ¿te, te interesaría no estoy preguntando porque hay personas que a lo mejor les gusta ese tipo sí, de cosas. Sí, sí, es que se, es que se ejercita Eso es una bola esa. Hay, hay un aparatico que es raro. Parece así como una curvatura. Y fíjate, yo no he traído a la tienda porque me da la impresión que eso no lo va a comprar nadie. Ah, hay una pila de gente que A ah, mí cosas. me llegó algo así parecido. No, 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 hace no, 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 no eh, Eso no era, era para el culo, López. López, bueno, todo lo que tú le mandas, se lo metes en el culo. Es como eh, un niño que eh, se <laughs> mete en la boca. ¿Cómo lo ¿Cómo <laughs> lo? Para que me asista con la paja. Mira, López, me siento arriba, esto lo no tengo que meter el dedo, ya me arranjo. Los bebés agarran tú y se lo meten en la boca porque piensan que todo se come. Esto es lo mismo, pero con el culo. Todo lo que tú le mandes, trata primero por el culo y dice, ah, no, no el, el culo de López Marca rumba, ¿eh? el, el, <laughs> igual que el mono. Es una rumba lo que <laughs> tiene el culo. Un sí, 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 culo sí, rumbo, un culo rumbo. Sí, un culo de eso, un, un bacucline es de eso, pero, que labo, todo lo que ves. <laughs> un agujero negro. ¿Tú sabes eh, yo un viaje eh, me pidieron un masaje y no tenía bebido y usé lubricante. Eh, tú sabes que en, en los lugares estos que tú vas y eh, que lo renta por hora, eh, que, te venden, <laughs> que te venden las cajitas con dones, también te venden las cajitas de lubricante. Ajá. Y tuve que comprar como 18 paquetes de lubricante para poder hacer un masaje. Oye, y la tipa pero le dijo, pero tú, qué tú, le vas a has cogern... entregado. tú le vas a coger el culo un elefante. ¿Tú no te que no, tú te vas a... 18 sobrecitos lubricantes con masaje. para qué gorda, dejamos gente. Para 18. O te va dando masajes grupales, pero puede ser 18 no, paquetitos. No, pero caer. esos son, son paquetitos no, chiquititos. Un... Lo que te dan ahí son como, me parece que. La jeva salió, la salió que tú te lipopotamos ese ¿Eh? chiquitico Anda por ahí, está pegado. Gastó más el lubricante en el cuarto, fíjate. No, seguro. Así debe ser la cogía culo que dio, <laughs> Él dijo esto 18 para que te cuente. Cuidado que se ríe, venga, venga. El sumo, esto ya me lo va a pagar. <laughs> Él usó 8 en el cuerpo nada más, nosotros 10. ¿Por qué lo guardó? ¡Rá, rá, rá! <laughs> malo, que ¡Ah! después tuvo que Dios llamar bueno. después tuvo fe! que llamar después tuvo que llamar a la recepción y decir tráeme dos sacos arena para ver si freno esto porque esto <laughs> no hay quien lo pare yo me lo imagino revolcándose así arriba de la mujer así para atrás y yo para abajo yo soy la candela sí, ese que López es López, malo ese López es malo Oígame. pero es complaciente vamos a darle el punto positivo sí, mira sí, mujeres sí, sí. para que vean que complaciente el hombre está ahí está, él bajó si alguien nos, las lleva a un motelito y usted le pide un masaje y tú no va y busca, aunque sea dos paquetitos de lubricante. Tú dile nada más, te voy a dar el culo porque tú veas que rápido sale corriendo. <laughs> <laughs> Dame todo, todo, todo lo que tienes ahí. Ese día se muere. Ay, papi, si hubiera lubricante. <laughs> Ay, si sí, tú me dieras un masajito. Eso a mí me afloja. Si hubiese, ah. si hubiese lubricante, mi amor, yo te lo diera. Ah, para allá fue el niño y dijo. Dame todos los lubricantes. Que me quedan 18 sobrecitos. dámelo No se diga más. Se compró el bolsito. Eso era un bol. Oye, yo me imagino que hasta que chulechuelo ese día ese tipo. Tú sabes que no se rompe con nada las ventanas de Rey Los Lás. Si usted quiere de eh, poner puertas y ventanas en su casa y que nadie escuche las cocinadas que usted hace adentro con su dueña Rey Los Lás, llámalos al 786-732-0362. Y a los que le gusta hacer El amor en la cocina, me a los que les gusta hacer en la cocina, pues por supuesto, una cocina de MG Finish. Si tú quieres hacer la cocina de tu casa perfecta, quieres remodelarla, ponerla moderna, linda, como de catálogo, pues nuestros amigos de MG Finish, tú los llamas y ellos te van a hacer un diseño en 3D de cómo te va a quedar la cocina exacta. Es casi lo mismo que tú vas a ver ahí. Entonces ya después cuando tú lo apruebas, ellos le meten mano y la hacen rapidísimo. Llámalos al 305-889-9670. Nena, este llegamos al final. Ay, eh, ¿Qué, qué presentación tienes ahora? La próxima semana estoy martes y miércoles. Voy a estar el martes en Orlando y el miércoles en Tampa. La próxima de arriba, el próximo domingo, estoy en Formayer. Ah, qué bien. Me pues voy a Chicago, voy Tras, a estar en Chicago claro. en noviembre mm. 15. Uh -huh. Buen frío, voy a Atlanta. Sí, frío. Sí. A mí no, yo no soy muy partidaria del frío, no me gusta mucho. Qué lindo, qué lindo todo esto que estás viviendo, Nena, ¿eh? Sí. Qué, 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 ¿Qué experiencia, eh? Es increíble. Cuando te, te hablan del teatro, que siempre se dice, ninguna función es igual, uh -huh. y ciertamente es. ¿verdad? Es así, es así. Es así. Y uno no lo cree hasta que no lo vive, porque ya he hecho tantas que digo, no, sí, sí, no. Pero por eso les decimos, señores, que ninguna función es igual y este no, viernes y este sábado son las últimas dos funciones de Memorias de la Sierra en Miami. Ya la obra se va, nos regresa hasta el 2027. Así que queremos que nos vayas a ver, queremos que te despidas con nosotros de nuestra primera hora de teatro. Función 46 y 47. Función 46 y 47 de Memorias de la Sierra van a ser dos funciones muy bonitas y queremos que estés ahí con nosotros. Y el 11, regresamos al Teatro Trail con el puesto a dedos sin casa. Todos los miembros tienen un descuento de 20% en las entradas. Si eres miembro del canal. Y eres miembro de, de, de este podcast, desde los Silver hasta los Elite, tienen 20% de descuento. Entren ahora mismo al community tab del canal. Ahí van a ver el, el código. También hicimos un videito ahí que subimos, donde les decimos cuál es el código para que se ahorre 20% y llenemos el teatro la próxima semana cuando regresemos eh, con el puesto de dos en casa lo mismo que, que con la sierra las obras cambian son completamente diferentes eh, estas dos funciones la, las dos funciones que hicimos en Tampa bro, fueron un vacilón uh -huh. nos reímos nos divertimos acabamos en Tampa y queremos continuar con esa misma energía acá en Miami así que entra a lospitchyboy.com y compra tus entradas para el regreso de nosotros los Pitchy Boys al Teatro Trade con el puesto de dos en casa y despedir este fin de semana en el 8 Memorias de la Sierra Nena gracias por venir gracias mi amor nos vemos mucho. la próxima semana porque estoy aquí el jueves. Ahí no está. te pierdas. Escriban, escriban, no. señores, los, los mensajes. Ya, lo que... manden mensaje. Exacto. Que el próximo jueves, por favor, quiero cosas suculentas. Chaca, chaca, chaca. El número es el 786 873 5577, 786 873 557. Es el número de podcast. Envíe su mensaje por WhatsApp y lo estaremos leyendo la semana que viene. Somos los Pichis Los queremos mucho. Bye.

mamá <laughs>